Esta transmisión es posible gracias a Ingenio Colectivo TV. Hola, mi gente, soy Lobenex. Un saludo para todos ustedes, aquellos seguidores que se conectan para seguir esta nueva entrevista, este nuevo live, en esta oportunidad con Sonia O'Neill, una jugadora de la selección de Venezuela que fue convocada en los últimos módulos. La tenemos hoy aquí para justamente hablar un poco de lo que es su presente, cómo está viviendo la cuarentena, por qué eligió estar con la selección de Venezuela, si sabe hacer arepas, si come arepas, si... Muchas cosas, obviamente, para tocar. Queremos hablar de mucho fútbol, pero bueno, aquí estamos justamente con Sonia, así que vamos por ello. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para ti, para tu madre. Gracias por este tiempo que nos prestas a nosotros aquí en Suelo Vendex. Bueno, nada. Me gustaría saber. Perdona, ¿me escuchas? Perdona, no puedo escuchar muy bien. Sí. A ver, Sonia, ¿ahí me escuchas mejor? Sí. Listo. Bueno, nada, decía, agradecido porque estás aquí con nosotros el día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos de Suelo Vendex. Y bueno, quiero que me cuentes en primera instancia, en primer lugar, ¿cómo te va en esta cuarentena? ¿Te estás manteniendo en forma? ¿Estás entrenando? Cuéntame un poco de eso. Bueno, es un tiempo muy difícil para todos, pero para mantener en forma estoy corriendo todos los días. Estoy haciendo ejercicio para prevenir lesiones cuando vuelvo a jugar. Y bueno, estoy comiendo sano, en general. Sano. Mira, Sonia, y por ejemplo, ¿cómo haces con el trabajo con pelota, no? ¿Cómo vives en un departamento, vives en una casa con espacio suficiente como para poder jugar con el balón? No puedo escuchar. A ver, mi pregunta es, a ver, ¿me escuchas ahí mejor? ¿Me escuchas? No. Sí, pero más o menos. A ver, bueno, lo que te preguntaba era cómo hacías en este momento con la pelota, con el trabajo específico con balón. Es difícil, obviamente, quizás en esta época. A ver. Habla. Ahí me escuchas. Mi pregunta es, con respecto al trabajo con pelota, con balón, ¿cómo haces para entrenar en este momento en espacios más pequeños? With respect to the ball. No escuchas nada. Se escucha, pero se escucha toda la resonancia. Wow. Hay un eco. Mucho. Al otro ver, señor. Bueno, se nada, pregunto. Al otro. ¿Logras ver el chat, Sonia? Bueno, estoy trabajando afuera de la casa solo para una hora con la pelota y, bueno, hice ejercicio. ¿Hace cuánto que juegas al fútbol en Venezuela? ¿Te iniciaste a jugar o recién tiempo después cuando te fuiste del país? La pregunta es, ¿cuándo inicié a jugar? Sí. Sí. Inicié cuando tenía 3 años. Siempre estaba fuera de la casa sola con la pelota. Y bueno, tenía 2 amigos que son como primos y jugábamos juntos afuera de la casa, en la calle, por horas y horas. Y bueno, después jugábamos con ellos
en una liga pequeña. ¿Pero eso dónde? ¿En Venezuela? No, 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 no. En Toronto, en Canadá. ¿A qué edad te fuiste de Venezuela, Sonia? ¿Cómo? ¿Cuándo te fuiste a Venezuela? No, ella nació aquí. Yo nací aquí en Toronto. Mi mamá nació en Venezuela, Caracas. Ah, ¿y usted a qué? ¿Cuándo se fue? ¿A qué edad se fue? Cuando tenía 25 años. Ah, bastante tiempo. Y a ver, Sonia, ¿recuerdas de la primera vez que llegaste a Venezuela? ¿Cuándo fuiste a Venezuela por primera vez? No puedo escuchar. ¿Puedes escribir? Ah, ¿cuándo te fuiste de Venezuela? No, la próxima pregunta no se entiende muy bien. ¿Cuándo fuiste a Venezuela por primera vez? Cuando tenía 4 años. ¿A dónde la llevaste? ¿Yo? ¿A dónde la llevé? Fue a ver a la familia. Igual Sonia, imagino, no se acuerda de eso. No, pero después fue varias veces. Pero ya. Mira, Sonia. 5 o 6 veces, algo así. Ok. Mira, ¿y qué es lo que más recuerdas de Venezuela, de las primeras veces, las primeras imágenes que tienes tú del país? Ah, la Ávila, porque si ella lo puede explicar en inglés. O las muchachas con que jugaba, no se sentía cómoda nunca. No sintió la pasión que ella sentía. Yo tenía 17 y 18. No quiero porque no tengo pasión para jugar con ellos. Y para mí, lo que estuviste, que viste, cómo te llevaste con Pamela Conti, ¿no? ¿Tú hablas italiano? Bueno, entiendo italiano, europeo, Europa, para mí, y fue muy difícil, pero también fue una experiencia buena porque jugué en la Liga Champions League. En la Champions. Sí, pero creo que el nivel más alto en Europa para el fútbol, para las mujeres, es la liga en Francia. Porque, por ejemplo, un equipo que está en el séptimo lugar en la tabla puede ganar contra un equipo de una otra liga que está en el segundo lugar, por ejemplo. Es una liga muy, muy fuerte, de verdad. ¿Ahí jugaste en cuál equipo? ¿En el Fleury, puede ser? ¿En Francia? Sí, Fleury. No, es este Fleury 91, está en París, en Francia. ¿Por eso jugaste en ese equipo? Sí, pero tenía una lesión para mucho tiempo y, bueno, no podías jugar y... Bueno, estoy con Rangers ahora y estoy feliz, muy, muy, muy Sonia, feliz. ¿Cuál fue quizás la etapa de tu carrera hasta ahora más difícil, la que más te costó, digamos, que porque a veces obviamente en el fútbol femenino no es fácil poderse asentar en un equipo, y eso lo sabemos, y quiero que me cuentes tú desde tu lugar, por supuesto, también tenemos en Solovenex seguidoras del fútbol femenino, y quiero que me cuentes cómo es esa situación, ¿no? Entre el amateurismo, que es semiprofesional, luego pasar al profesionalismo, ahí hay dudas de si sigo, de si estudio, qué hago. Entonces quiero preguntarte cuál fue quizás el momento más complicado de Sonia Neil. Correcto.
Creo cuando fui a Italia para jugar en Serie A y con la Roma. En general con no el otro equipo. Con el equipo de Bari. Me dijeron muchas cosas y bueno, cuando llegué y totalmente diferente. Hay una casa con 14 chicas y necesitaba compartir un cuarto y bueno, ellos no de su Te prometieron muchas cosas. Me promete muchas cosas y bueno, no es así. Entonces fue muy difícil, pero I stayed patient. Tuve paciencia. Tuve paciencia y habla con Dios mucho. Y bueno, ahora estoy en una situación muy, muy buena. Muy, muy bueno. Y estoy agradecida por eso. Claro, y lo peor, o sea, no lo peor, pero lo más particular es que el tiempo pasa muy rápido, porque hablas de esta situación en que estabas en una casa club en Bari con 19 personas, y esto fue hace un año y medio, en el 2019, ¿no? Y ahora te encuentras en una situación mucho más tranquila, estás más relajada, ¿no? En Escocia. Sí, por eso, y en la mundial de fútbol femenino necesita ser paciencia y tener paciencia y bueno, sé que hay muchas cosas que no son profesionales, pero si trabaja mucho y tener paciencia va a estar en un lugar bueno y ya va a lograr tus éxitos. Va a Sonia, lograr sus éxitos, sí. Mira, con respecto a ¿qué podrías aconsejarle a la futbolista venezolana? Porque obviamente irrumpiste en el mercado venezolano hace más o menos de un año y bueno, trajiste mucha atención y el fútbol venezolano femenino está creciendo muchísimo en los últimos años. ¿Cuál es tu consejo? Obviamente hablas justamente de paciencia, te pregunté justamente sobre las dificultades. ¿Cuál es el consejo que le das a todas las jugadoras? Mi consejo es que todo puedo cambiar en un día. Si con buen trabajo y muchos sacrificios alguien va se van a notar de ti. No importa dónde vive, dónde crece. No importa. La única cosa es que buen trabajo y trabajar duro y have faith. Tener mucha fe y bueno, todo puedo cambiar. Por ejemplo, la semana antes de Pamela me llamó, estoy pensando si fútbol es para mí o necesito trabajar con niños. ¿Y está You want to be like a former. Ella quiere explicarte algo que pasó ayer. No, the week before Pamela called me to the Venezuela. Una semana antes de que la entrenadora, la Pamela Conti la llamó, te va a contar lo que pasó una semana anterior para que veas lo increíble que es. So una semana antes ya estoy estaba rezando a Dios que para una señal de si él quiere que yo continuara a jugar o si él quiere que me trabajar con niños. Y bueno, después de una semana Pamela me llamó y bueno, ahora estoy feliz y muy agradecida y eso puede pasar para cualquier persona, para cualquier niña. All of us are kids from somewhere. Huh? All of us are just a kid from somewhere. Just
Todos somos niños. Todos somos niños de lugares diferentes y todo. Solo necesita tener paciencia y trabajar muy, 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 muy duro. Mucho sacrificio. Es impresionante. Es impresionante lo que me dices, Sonia, porque obviamente eso habla justamente de la paciencia que hay que tener. Me pasa en el fútbol masculino, pasa aún más en el fútbol femenino. Y bueno, es importante justamente conocer esta parte de la historia también para que vean que no todo siempre es positivo, no todo siempre es bueno y que hay momentos difíciles para todos. Sonia, justamente, y a partir de la llamada de Pamela Conti, ¿cuál fue la alegría? ¿Te lo podías creer? Estabas rezando un día, una semana antes, y de repente te llama Pamela Conti para jugar con la selección de Venezuela, esto, ¿cuál fue la emoción en la familia, no? Porque obviamente era lo que estabas esperando. Sí, sí. Mi familia fue muy, muy emocionada. Mi mamá no lo pudo creer y mi papá también fue muy emocionado. Mi papá, yo sé que mi papá es irlandés, pero mi papá habla más con la familia de mi mamá y ellos están separados, pero todavía él habla más con la familia de mi mamá y también él siempre está hablando en español, castellano. ¿Y quién habla mejor? ¿El español, tú o tu papá? Yo. Seguro que yo. Él habla castellano, portugués, una mezcla de lenguas, pero bueno. Pero creo que mi papá escucha la salsa más que mi mamá, sí, creo, de verdad. ¿Y tú la bailas? Oh, salsa no, bachata sí. Muy bien, wow. Mira, Sonia, hablemos un poco más de fútbol. Sonia, siempre obviamente hay cosas para mejorar. ¿Cuáles son esas virtudes que crees tú que debes potenciar como jugadora de cara al futuro? Porque todavía tienes 25, 26 años, te queda carrera todavía de futbolística. Y bueno, preguntarte qué ves tú que debes mejorar en tus aspectos de juego. Bueno, depende. El año pasado fue trabajar. I worked on my left foot. Trabajé mucho con mi pie izquierda para score, to shoot. Para patear. Y bueno, ahora tengo confianza en mi pierna izquierda y ahora estoy trabajando en my hunger to shoot. Mi ambición. Mi ambición de patear a la portera, porque yo siempre dar la paz y algunas veces necesito meter gol. Sí, algunas veces necesito. Siempre la paz. Siempre. Mira, Sonia, y ¿cuál es la liga que tú creas que te gustaría ir a jugar? Ya me dijiste que la francesa es una de las mejores ligas del fútbol femenino, pero bueno, preguntarte cuál es la que a ti te gustaría ir realmente y asentarte en esa liga. ¿La francesa es? No. Antes sí. Soy una persona que solo pienso en un año después, no en 4 años, 5, poco a poco. Sí. Y bueno, cuando estaba en Suecia, por ejemplo, digo a mis amigos, quiero ir a Italia. Fue. Uh-huh. Después, cuando estaba en Italia, dice que yo quiero jugar en Francia. Pero cuando estaba en Francia, no estaba muy feliz y ahora estoy en Escocia y estoy muy feliz. Entonces, ahora solo pensando en Escocia, porque estoy muy, muy feliz. Pero bueno, la Liga Española es buena y también es buena para
hablar español, porque todo el tiempo estaba en países que hablan idiomas diferentes y ahora tengo una mezcla de idiomas en mi cabeza. Claro, o sea, vamos porque a repasar rápido para que los amigos. ¿Perdón? Para que los oyentes, que vamos a repasar rápido para que los oyentes entiendan. O sea, estuviste en Italia hablando italiano, estuviste en Suecia hablando sueco, Croacia, Francia, y ahora estás en Escocia. O sea, estamos hablando de 5 países con 5 idiomas diferentes. ¿Con cuál de ellos, Sonia, te llevaste mejor? ¿Con cuál de esos idiomas pudiste defenderte más? Porque son 5 idiomas y todos distintos y complicadísimos. Sí, en Escocia porque hablan inglés, más o menos. El inglés okay. Es diferente, muy diferente. En Escocia ellos tienen una lengua diferente. Uf, pero es inglés. Pero inglés, en Escocia, inglés británico. Creo que en Francia, porque ¿tú hablas francés? Un peu, je peux parler un peu. Si tu veux. Ya listo, hasta ahí llegó mi francés. Mira, Sonia, bueno, ya para ir cerrando, quiero hablar un poco más también de fútbol, ¿no? Quizás la parte táctica, ¿con qué esquema, con qué modelo de juego Sonia Neil se siente más cómoda en el funcionamiento del equipo? 4-2-3-1, acompañada de otro volante, extremos, ¿cuál es la táctica que más se puede amoldar al juego tuyo? ¿El formación o mi posición? Formación. Formación, vale. A mí me gusta 4-3-3 o 4-3-3 más o menos. A mí me gusta cuando hay tres mediocampistas y podemos cambiar mucho. Por ejemplo, en Rangers me encanta la formación porque tengo la libertad para cambiar con el 10, el 8, el 5. Siempre cambia durante el partido. Y bueno, me gusta jugar la pelota al pie. A mí no me gusta cuando un equipo juega como pollos sin cabezas. No sé si sabes, sí. Como corre, corre, corre. A ver, Sonia. Y pone la pelota allá, allá, para acá, para allá, allá. A mí no me gusta, tiki-taka. Me parece que tú eres muy táctica. Vamos a ver unos videos tuyos, Sonia, que tenemos preparados de Solovenex, de jugando. Ahí vamos a ver si los podemos lanzar, porque me gustaría que justamente podamos ver, para que también, por supuesto, los fanáticos puedan observar a Sonia Neil jugando a la pelota en sus distintos equipos. A ver, Carlos, si estamos con el video. Sonia es una volante de corte defensivo que cuenta con una capacidad notoria para la distribución. Su imponente presencia en la zona medular del campo otorga músculo, salida limpia, equilibrio y traslado en transiciones de ataque. Con una estatura de 1,70 y 73 kilogramos de peso, la fornida todocampista augura convertirse en una pieza clave para Pamela Conte y sus dirigidas de cara al futuro próximo. La talentosa volante de primera línea de 25 años de edad, quien es nacida en Toronto, de padre irlandés y madre venezolana, cuenta con un interesante recorrido por el balompié europeo, donde pasó por equipos como la Roma, el Bari, CNK Split de Croacia, el Fleury 91 francés y su último destino, el histórico Rangers de Escocia. Entre otras de sus características, encontramos el pase largo efectivo en la transición defensa-ataque. Sin duda, otro de sus puntos fuertes. La polivalencia es una de las palabras que hoy define el andar de Sonia O'Neill sobre el engramado.
una jugadora que promete y mucho. Poder vino tinto en estado puro. Bueno, ahí estamos viendo justamente videos tuyos, Sonia, donde vemos distintas facetas tuyas del juego. Vemos que estás recuperando, haces pases, intentas habilitar. La verdad es que es una jugadora muy completa que básicamente tengo muy pocas dudas de que va a ser totalmente positiva para la selección de Venezuela. Nada, agradecido por supuesto por tu tiempo. Me gustaría que hagas tú... ¿Me escuchas? Sí, pero... Ahora sí. Yeah. Antes no, un poquito. Lo que te decía era que, bueno, ahí veíamos un video tuyo donde justamente haces distintas jugadas, estás atacando, defiendes, haces habilitaciones, tiras centros, pero no vimos un gol de Sonia, así que esperemos que en la próxima entrevista, Sonia, podamos ver muchos goles tuyos, tanto con la selección de Venezuela como con el Rangers y donde te toque jugar. Quiero que sepas que la comunidad de Slovenex te apoya, mi persona. Y bueno, todos los que estemos muy pendientes de la selección femenina de fútbol, esperamos que por supuesto sea de aquí en más totalmente positivo para todos, para el desarrollo del fútbol femenino. Vas a ser una pieza fundamental y la verdad es que me alegra, Sonia, que a pesar de que tuviste unos momentos complicados en tu corta carrera todavía como futbolista, pudiste avanzar y mejorar y ahora estás un poco más asentada en un equipo como lo es el Rangers de Escocia. Sí. Muchas gracias y quiero decir que estoy trabajando un nuevo video con mis jugadas de Rangers y creo que cuando vi ese video, para mí es mal. Creo que es... No, sí, de verdad. Creo que en pocos meses ha mejorado mucho más, creo, en mi opinión. Porque estoy trabajando en un video con los Rangers y puedo ver la diferencia. La mejora. Bueno, si te la pasas jugando, Sonia, con la pelota de tenis, con la pared, yo todo cualquiera mejoraría. Eso es increíble, eso es mágico. Sí. Muchas gracias. Mira, Sonia, la última ya te ves, porque hablaste justamente que estabas pensando dedicarte a la formación de jugadores, de chicos. Te he visto algunos videos donde estás entrenando a niños. ¿Te gusta la parte formativa? ¿Te ves como entrenadora? Sí, es mi sueño que después de termine mi carrera de fútbol, quiero trabajar con niños y, bueno, para ayudarlos y para dar esperanza, para dar esperanza y para ayudar, bueno, los niños con menos recursos. Amén que puedas hacerlo. Esperemos que también quede todavía tiempo para que Sonia Niel pueda seguir demostrando y mejorando sus habilidades como futbolista, sobre todo en la selección de Venezuela. Y donde te toque jugar, Sonia, estamos a la orden en Slovenex, por supuesto, y muy atentos con todo tu andar futbolístico, que esperemos que sea pletórico después de la cuarentena, que no sabemos cuándo salimos. ¿Cuándo salen ustedes de la cuarentena ya? ¿Cuándo termina? No sabemos, pero todavía, bueno, todavía no sé. Pero si alguien está en el campo o al parque jugando fútbol, es $1,000 hasta $5,000 de multa. Sí. Por eso estoy con la pelota en la acera. Sí. Wow. Bueno, Sonia, listo, nada más que preguntar. Muchas gracias por tu tiempo. Disculpa los inconvenientes técnicos que hubo al principio, pero me alegra que hayamos podido encarrilar la entrevista. Agradecido con tu persona y bueno, será hasta la próxima, Sonia Niel. Un placer. No. Muchas gracias. Un placer también. Chao, Sonia, gracias, nos vemos. Chao, gracias. Carlos, déjame a mí solo, bueno. Chicos, estábamos aquí justamente con Sonia O'Neill haciendo una linda entrevista. Tuvimos problemas técnicos al principio, pero nada que no se pudiese solucionar. Esto es justamente gracias a nuestro productor
técnico, hablamos de Carlos José, quien está intentando innovar con esta nueva plataforma de streaming. Muchas gracias, Carlos. Me gustaría que si podemos poner tus redes sociales, Carlos, para que las puedan observar y cualquier cosa, obviamente, las tengan a disposición, porque la verdad es que esto es algo totalmente interesante. Ahí tienes justamente ingeniocolectivotv@gmail.com. Estuvimos, en vivo vía Facebook con Solovenex, Instagram y, por supuesto, por nuestro canal de YouTube. Tienen las redes sociales para que las puedan seguir en nuestras plataformas y también, por supuesto, en caso de que lo requieran, tienen al ingeniero de Carlos José con esta innovadora idea. Muchas gracias. Esto ha sido un nuevo live de Solovenex con Sonia Neil. Será hasta la próxima. Mi persona, Luis Cote, les habló. Gracias. Esta transmisión es posible gracias a Ingenio Colectivo TV.